La reforma de pensiones vive horas cruciales a puertas de su votación, mientras una encuesta determinó que el 60% de los chilenos prefiere que sea la AFP la que administre la nueva cotización. Catalina Muñoz tiene los detalles. Pasaron las fiestas y con ello todos los famosos pendientes que se verían después del 18, un lunes lleno de trámites que no dejó ajeno a nadie. Aunque al parecer los pendientes para los parlamentarios seguirán, porque este lunes se viviría la última sesión en la Comisión de Hacienda que discute la reforma de pensiones. Para mañana por fin votarla, pero... Se nos dijo que este era muy importante y usted lo conoce y nos ha venido presionando hace semanas para haberlo votado. Tuvieron todos estos días, ¿no es cierto?, del 18 perfectamente para haber trabajado y andan en otros lados, no sé dónde. El gobierno no presentó las últimas indicaciones que tanto esperaban. Esos cambios que se fueron dando en medio de la discusión. Y sin ellos, simplemente no hay votación. Porque es la única forma que legislemos con seriedad. El Ejecutivo de los Medios de Comunicación ha reiterado su voluntad de que el proyecto se transforme en ley antes de noviembre. Eso no se condice con la actitud del ministro a la hora de presentar indicaciones. La anhelada votación previsional planificada para este martes fue postergada y el ministro de Hacienda tendrá que ir el miércoles a explicar cada indicación. El proyecto de pensiones se discutirá así el próximo 8 de octubre recién en la comisión para quizás en el corto plazo dar luz verde a una de las iniciativas más esperadas por el país, pero que al menos este lunes logró reunir a parte de los actores más importantes del debate. Vocero del movimiento No Más AFP, Luis Mesina, exponiendo sus puntos. Luego, el gerente general de las AFP, Fernando Larraín. Y más tarde, una visita esperada, el presidente de Habitat, quien puso en la mesa un punto que para muchos ya estaba zanjado, la edad de jubilación. Es mucho más popular aumentar el pilar solidario, es mucho más popular discutir ni un peso más para la AFP o más peso para la AFP o que haya un ente estatal. Es decir, ¿sabe qué? La edad de jubilación hay que cambiarla. Si uno no cambia la edad de jubilación, si una mujer va a pasar 30 o 35 años pensionada, cotizando el 10% o el 15% del sueldo durante 15 años, no hay ninguna manera de que logre una pensión autofinanciada. Un debate que no da tregua y que sin votación no terminará, pero por el cual los chilenos se siguen manifestando, porque una encuesta hecha por Criteria arrojó que el 60% preferiría que las AFP administren el 4% de cotización adicional que promete el proyecto, mientras un 40% dice que lo haga un ente estatal o institución pública cobrando comisión.